Santo Evangelio, domingo 2 de agosto de 2020. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al saber esto, Jesús se fue de allí en una barca a un lugar tranquilo y solitario. La gente, al enterarse, lo siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar y ver a tanta gente, se compadeció de ella y curó a sus enfermos. Al caer el día, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en un descampado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse algo de comer». Jesús les dijo: «No hace falta que se vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «Solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces». Él dijo: «Traédmelos». Mandó que la gente se echase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Todos comieron y se hartaron, y se recogieron 12 canastos llenos de las sobras. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.